Paz de Dios sea con cada uno de ustedes, estimados varones. Continuando con nuestro seminario Venciendo la Adversidad, hoy vamos a ver el tema número 9, que tiene como título Venciendo al enemigo. La idea es de que aprendamos a resistir al enemigo para mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo. Al Conocer un poco las estrategias, la naturaleza del enemigo, para que no podamos caer usted ni yo en sus contradicciones, en sus contrataciones. Acompáñeme, por favor, a la carta escrita por el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted cree esta palabra? Yo sí la creo. ¿Qué le parece si oramos para que Dios la siembre en nuestro corazón y cada día podamos refugiarnos en esta promesa para que nos levantemos como vencedores aún ante el enemigo? Padre, y te damos gracias porque siempre tu palabra infunde en nuestro corazón fe. Certeza de lo que tú has ganado en la cruz, tú te has levantado como vencedor, aun en medio de nuestro enemigo, y lo has puesto por estrado de tus pies. Satanás está vencido, permite que nosotros podamos vivir en tu victoria. Gracias te damos, porque al acercarnos a ti, fuente de agua viva, nuestro corazón... Se llena de gozo, de alegría, con esa certeza de la salvación, de que tú nos has hecho libres, de que tú nos has sanado, de que cualquier arma en contra nuestra por parte del enemigo no prosperará, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Gracias te damos, Dios, por la victoria que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Santiago nos invita a que nos sometamos a Dios, esto es, que nos rindamos a Él, que pongamos nuestra voluntad bajo el señorío de Dios para hacer la voluntad de Dios, que de alguna manera podamos renunciar a vivir en nuestras fuerzas para vivir en las fuerzas de Dios, que nos dejemos guiar por el Señor. De esta manera vamos a poder tú y yo, varón, resistir al diablo. Esto es, oponernos, hacerle frente, rechazar sus obras, sus estrategias, la manera en cómo Él trata de hacernos caer a ti y a mí. E incluso dice que si nosotros nos sometemos a Dios, no solamente vamos a poder resistir al diablo, sino que éste va a a huir de nosotros, porque la presencia de Dios nos estará acompañando, porque el Espíritu Santo estará con nosotros, levantándose poderosamente y dotándonos de esa capacidad para vencer. El diablo, ese enemigo de nuestras almas, que desde el inicio de la creación, lo único que ha buscado, es hacer el mal. ¿Quién es este personaje? Existen dos libros que nos dan referencia de él, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. En ambos se describe parte de su naturaleza, y cuando nosotros conocemos la naturaleza del enemigo, esto nos va a permitir discernir su forma de proceder y sus intenciones. No queremos exaltar el nombre del enemigo en este estudio, simplemente queremos conocerlo. De alguna manera, tener un panorama de quién es, qué es lo que ha hecho y cómo se mueve. Vamos a iniciar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 14. Vamos a leer Isaías 14 del 9 al 17. Isaías 14 del 9 al 17. Dice, El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió su, la cárcel? Y vamos a leer también Ezequiel 28, del 12 al 19. Hijo de hombre. Levanta en decha sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué increíble descripción hace aquí el Señor a través de estos dos profetas acerca de la naturaleza del enemigo, haciendo una síntesis de cada una de sus características. No solamente podemos ver cuál es su carácter, sino que ese carácter le lleva a obrar de determinada manera o a sembrar en el corazón del hombre sus características, él busca duplicarse, él busca que el hombre se llene de su misma naturaleza y proceda de la misma manera. De tal forma que cada una de sus trampas, estrategias, cada una de sus tentaciones, tiene este propósito de sembrar su misma naturaleza en el corazón del hombre, porque él no puede actuar de otra forma. Lo que Él es, eso es lo que Él brinda, eso es lo que Él hace, eso es lo que busca corromper en el corazón del hombre. En primer lugar, por ejemplo, se describe que Él es un ser soberbio. Es alguien que no reconoce sus errores, que no reconoce su maldad, que no reconoce que está mal. Él se mira como por encima de todos. Cuando la soberbia se manifiesta en el corazón del hombre, alrededor de esa persona está el enemigo trayendo una influencia en su vida. Él es un ser musical. ¿Qué significa? Que la música forma parte de los instrumentos y estrategias que él utiliza para sembrar la maldad en el corazón del hombre. Esto suena increíble. Yo no estoy diciendo que toda la música está bajo el dominio de Satanás. Simplemente estoy diciendo que él como ser musical utiliza este instrumento o estos, estas estrategias para que el hombre se aleje de Dios. Número 3. Es un ser corrompido. Él ya se corrompió en su ser. Por la multitud de sus contrataciones, destruyó la obra de Dios en su vida, lo que Dios había hecho y había formado en él. Número cuatro, es un ser que cayó del cielo. Él ya no tiene morada en el cielo. Él está alejado de la presencia de Dios. Él ya no se encuentra en el paraíso. Él no vive en la gloria de Dios. Él no vive bajo la gracia de Dios. Él está alejado. Él cayó. Cuando hablamos de que es un ser que cayó, Él busca hacer caer también a la humanidad y busca corromperla como vimos en el punto anterior. Todo lo que lleve a que tú te alejes de Dios, a que te corrompas en tu hombre interior y en tu hombre exterior, son estrategias que el enemigo levanta para que tú caigas de la gracia de Dios también. Número 5. Es un ser que debilita a las naciones. Trabaja entre las naciones, está en toda la tierra ejerciendo su influencia, en sus gobiernos, en sus culturas, en sus tradiciones en sus maneras de pensar, en sus hábitos, se mete en su economía, se mete en todos los ámbitos del hombre. Número 6. Es un ser cuyos sentimientos son reinar. Él busca ser el primero, él busca estar por encima de todos. Hay tanta soberbia y enaltecimiento en su corazón que él se cree el papá de los pollitos y busca siempre los lugares de preeminencia, él busca estar por encima de todos. Y eso es lo que trata de sembrar también en el corazón del hombre, ser el primero, primero el hombre, después el hombre y al final el hombre. Número 7. Es un ser que desea ser semejante al Altísimo. Ese fue el anhelo de su corazón. Incluso quiso usurpar el lugar de Dios. Pero ¿quién como el Señor? Nadie. Sin embargo, su naturaleza trata de suplantar a Dios. Y en muchas ocasiones, ese deseo de tratar de suplantar a Dios es que trata de imitar aún sus obras. Trata de imitar lo que Dios hace. Pero el enemigo tiene un límite. Es como cuando Moisés, este varón de Dios, cuando quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, se presentó ante Faraón. Y cuando Moisés le mostró la vara que traía Aarón y se convirtió en serpiente, Faraón con sus hechiceros igual repitieron y duplicaron ese milagro, por así decirlo, y hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes. Las primeras plagas, los hechiceros las duplicaron también. Las primeras tres plagas si las duplicaron, todas las demás ya no. El enemigo trata de imitar lo que Dios hace. Número 8. Es un ser que fue derribado hasta el Seol. ¿Qué significa? Que su lugar de residencia es el lugar de los muertos, lo que se le conoce como el infierno o el Seol en hebreo, el lugar donde yacen los que están muertos. Número 9. Es un ser que se manifiesta a manera de varón, porque así lo describe aquí en el libro de Ezequiel. Actúa como si fuera varón, actúa como si fuera hombre, aunque sabemos que no lo es. Número 10. Es un ser que puso al mundo como un desierto y asola sus ciudades. Busca matar, robar y destruir. Busca traer daño, busca traer calamidades constantemente está planeando cómo lastimar al hombre. Número 11. Su corazón está enaltecido. Número 13. Es un ser que dijo, yo soy un Dios y Dios con minúscula, porque no puede haber otro Dios más que el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Número 13. Es un ser que manifiesta sabiduría pero para mal. Su manera de pensar, su lógica, pareciera que tiene razón en muchas de las cosas que trata de sembrar en el corazón del hombre, pero no lo es. Su sabiduría está limitada y es una sabiduría para el mal. Él, por ejemplo, trata de engañar a las personas, como cuando se presentó en el huerto del Edén y le dijo a Eva, que si tú comes del fruto prohibido será semejante a Dios porque él trata de sembrar ese deseo que hay en él en el corazón del hombre también y ahora el hombre a través del humanismo se ha levantado como Dios de sí mismo el hombre cree que es Dios y ha hecho a un lado al verdadero Dios puedes ver cómo ¿El enemigo trata de sembrar su naturaleza y replicarla en el corazón del hombre? Tú lee nada más Génesis 3, los primeros tres versículos, y vas a ver este ejemplo que te acabo de describir. Número 14. Es un ser que busca acumular riquezas, oro y plata. Él está donde hay riquezas, le gustan las riquezas, le gusta la preeminencia, le gusta tener control. Porque el dinero, a su parecer, trae poder e influencia sobre las personas. Número 15. Es un ser que por un tiempo fue el sello de la perfección. Él manifestaba la perfección de la creación de Dios. Era como la cereza en el pastel. Posiblemente él trata de sembrar esta misma naturaleza en el corazón del hombre, donde hay perfección. Número 16. Es un ser que fue hermoso. Si algo tenía Satanás es que Dios lo creó muy hermoso. Y por lo mismo, a causa de su esplendor, su corazón se envaneció y se corrompió. No solamente era perfecto, sino que era hermoso. A veces uno pudiera decir que es una bendición la belleza, pero pudiera ser también un pensamiento, una idea o un concepto que pudiese llevar al hombre a su destrucción. Como. Aquellas personas que se miran mucho al espejo y que terminan enamorándose de sus formas, terminan enamorándose de sí mismos. ¿Sabías que muchas personas que son lesbianas o homosexuales, llegó el momento en que se gustaron tanto a sí mismos que cayeron en la idea, pues es que si yo soy hombre y me gusto, pues me han de gustar los hombres. Y esto puede ser una trampa muy sutil, tal vez casi imperceptible. Número 17. Es un ser que vivió en el Edén. Tuvo la oportunidad de vivir ahí en el huerto de Dios. Número 18. Es un ser cuyos vestidos fueron de diez piedras preciosas. Dios destinó para sus vestidos piedras preciosas. Número 19. Es un ser que fue un querubín grande. Esa era su función. Él era un querubín dentro de la escala o el orden jerárquico de los seres celestiales en el reino de Dios. Los querubines ocupan la máxima posición. Y él era un querubín grande. Y dice también, número 20, que era un querubín protector. Su función era proteger. Sin embargo, cayó. Número 21. Es un ser que tuvo el privilegio de estar en el santo monte de Dios. Tenía la oportunidad de estar ante la presencia de Dios mismo. Número 22. Es un ser que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Esto es, había en él santidad en un principio, no había maldad. Número 23. Es un ser que fue perfecto en sus caminos hasta que se halló en él maldad. Número 24. Es un ser que por Todas las contrataciones que realizó se llenó de iniquidad. ¿Qué significa contrataciones? Pactos y acuerdos. Que fue tomando decisiones de tal manera que se llenó de iniquidad. Número 25. Es un ser que pecó. Y tú lo sabes, la paga del pecado es muerte. El pecado nos aleja de Dios. Dios no tiene relación con el pecado. Número 26. Es un ser que fue echado del monte de Dios por lo mismo de que pecó. Fue echado de la presencia de Dios. Número 27. Es un ser cuyo corazón se enalteció. Número 28. Es un ser que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Número 29 es un ser que sería puesto delante de los reyes como ejemplo para que miren en él todos aquellos que si no buscan a Dios, pues verían el fin que les acontecería. Número 30. Es un ser de multitud de maldades. Solamente piensa el mal, hace el mal. Él e encarna el mal él ya es el mal en sí número 31 es un ser cuyas contrataciones fueron inicuas número 32 es un ser que profanó su santuario su cuerpo su ser es un ser número 33 que fue consumido por el fuego número 34 y es un ser que espanto será y que está destinado a dejar de ser para siempre. Características que se describen del enemigo que nos muestra parte de lo que él hace, parte de lo que él siente, parte de lo que él piensa y parte de lo que de él será por toda la eternidad. El apóstol Juan en Juan 10:10 10, dice, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el versículo 11 comenta, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate, el enemigo viene a matar, robar y a destruir tu vida. En cambio, Jesús, Él vino a dar su vida para que tú tengas vida. Él no vino a quitarte tu vida. Él vino a entregar su vida. Él no vino a hurtarte. Él vino a darte. Él no vino a destruirte. Él vino a construir en ti una vida de felicidad, una vida eterna. Muy contrario al actuar del enemigo. Entonces, todo aquello que esté dirigido a hurtarte, que quiera robarte tu gozo, tu paz, tu felicidad, tu, tu salvación, tu familia, tu salud, todo eso viene del enemigo. Todo lo que quiera destruir y matar forma parte de la naturaleza del enemigo. Y de esta manera tú puedes como que empezar a discernir en qué ámbitos, hasta dónde el enemigo actúa, en qué áreas, en el área social, en el área política, en el área cultural, e incluso el enemigo se ha introducido en la iglesia tratando de matar, hurtar y destruir el verdadero evangelio, la verdadera palabra, la sana doctrina, a los siervos de Dios, con el propósito de que la gente ya no siga el camino, la verdad y la vida. La realidad es que tiene una influencia en todo lugar. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5 del 19 al 20, comenta que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mundo entero está bajo la influencia. Trata de pensar en todas las esferas del hombre. Está bajo la influencia de Satanás. Es por eso que Jesucristo oraba, Padre, a los que me has dado, yo te pido que los guardes de todo mal. Guárdalos de todo mal. Una de las oraciones que Jesús enseñó a sus discípulos ahí en Mateo 6 también es que oremos para que seamos librados de todo mal, y no nos metas en tentación, dijo Jesús, y líbranos del mal. Porque vivimos en un mundo que está gobernado por Satanás. Tú y yo somos embajadas del reino de Dios aquí en la tierra. Venimos a representar la luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Este mundo está cegado por la influencia de Satanás para que la luz del Evangelio no les pueda resplandecer en sus corazones. Y cada vez que tú predicas el mensaje de Cristo, cada vez que tú oras por algún familiar y amigo para que venga a los pies del Señor, para que les sea revelado Jesús, cada vez que tú haces una obra de amor para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, tú estás trayendo esa luz. Hermano, estamos en medio de una batalla entre la luz y las tinieblas. Y tú debes de saber que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecerán nunca contra la luz. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a ejercer la influencia de Cristo en este mundo, así como Satanás trata de desviar el corazón del hombre y sembrar su naturaleza. Nosotros, Cristo en nosotros, somos enviados a sembrar su palabra para que la naturaleza de Cristo también sea sembrada y manifiesta en cada hombre. Parece una tarea titánica. Pero tenemos la certeza de que esta batalla ya ha sido ganada y donde Cristo se ha levantado como vencedor por medio de la cruz. Dice en primera de Juan 3.8, de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué crees que estás tú también como hijo de Dios? Para unirnos a esta labor, para que las obras del diablo se deshagan aquí en la tierra. Venimos aquí a la tierra en el nombre de nuestro señor Jesucristo que ha vencido, a deshacer las obras del diablo, como al hacer las obras de Cristo, al predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios a orar por los enfermos para que estos sanen, a orar por las personas para que sean libres de toda influencia de Satanás y vivan en libertad. Venimos a hacer el bien, venimos a amar, venimos a dar, venimos a ayudar, venimos a servir, venimos a hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros nos armamos de este pensamiento, estaremos venciendo al enemigo, porque se estarán destruyendo sus obras, para que la obra de Dios se establezca en el corazón de cada hombre y su reino se extienda y se establezca aquí en la tierra. Hermano, tú eres llamado a brillar, y cuando tú y yo brillamos, las tinieblas son hechas a un lado, van retrocediendo, se va venciendo al enemigo, para que Dios se levante como rey en medio del corazón de los hombres. Dice el mismo apóstol Juan en Juan 16 del 8 al 11, Evangelio de Juan 16 del 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesucristo habla acerca de la venida del Espíritu Santo, de ese consolador que va a venir a convencer al mundo de pecado, a traer justicia y juicio. Pero la labor del Espíritu Santo no es una labor que la hace Él solo, sino que la hace a través de nosotros. ¿Para qué crees que vino el Espíritu Santo a tu vida, varón? Para que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti, para que pueda hablar a través de tus palabras, para que pueda obrar a través de tus obras y acciones. Todas estas cosas, declaró el apóstol Pablo, las hace uno y el Espíritu Santo. Es un trabajo en equipo, donde nos ponemos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo nos utilice para manifestar el reino de Dios en la tierra. Y el Espíritu Santo a través de ti va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo tiene sus días contados. El príncipe de este mundo Sabe que su reino aquí en la tierra ya ha terminado. Jesucristo vino a destruir al enemigo y será juzgado al final de los tiempos, como dice el libro de Apocalipsis. Y su destino es el lago de fuego, donde será consumido y atormentado por toda la eternidad y dejará de ser para siempre. El enemigo sabe cuál es su fin, y por eso anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar, a quién llevarse con él. Por eso es que debemos de estar alertas, y debemos de estar velando en todo tiempo. Dicen Colosenses 2.13, Colosenses 2.13, Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves la obra redentora que ya hizo Jesús? Es por eso que tú y yo no debemos de tener temor, sino debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Es posible parar la influencia de Satanás en nuestra vida, que no venga a tratar de sembrar en nosotros ideas, conceptos, Pasiones, intenciones, tentaciones que nos alejen de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, cada vez que tú te acercas al Señor, en ese momento paras el obrar del enemigo alrededor de tu vida y éste se aleja. Y entonces tú puedes vivir en victoria, tú puedes vivir en poder. Porque Cristo ha triunfado sobre todas las potestades de las tinieblas. Y éstas han sido exhibidas públicamente. ¿Cuál es el destino entonces del enemigo? Como te decía, en Apocalipsis 20.10 lo describe. Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 20 del 14 al 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que te comentaba, el enemigo está tratando de llevarse con él a los que pueda. Él ya sabe cuál es su destino, él sabe que él ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Pero dice aquí que la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Todos aquellos que no reconocieron en vida a Jesucristo, que no le confesaron como Señor y Salvador, están destinados a la muerte. La muerte se enseñorea de ellos. Y cuando la muerte sea lanzada al lago de fuego, en ese momento, Juntamente con la muerte irán todos aquellos que estaban con ella y será la muerte segunda, la muerte del alma, la muerte total y definitiva de todos aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y que en vida no le reconocieron. Es muy triste este destino. Es por eso que tú y yo, amado hermano, tenemos que ponernos las pilas y darnos cuenta que el ser un hijo de Dios es una responsabilidad muy grande, porque Dios ha puesto en ti la palabra de vida eterna para que tú la puedas comunicar. Amado hermano, levántate como un hijo de Dios. Todo hijo de Dios está llamado a vencer al maligno a través de la sangre del cordero por la palabra del testimonio que tú tengas, y que seas capaz de menospreciar tu vida hasta la muerte, esto es, poner el reino de Dios ante cualquier cosa primeramente. ¿Y cómo sabes esto, hermano Jorge? Porque es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Mira, acompáñame a Apocalipsis 12 del 9 al 11. Aquí describe todos aquellos que vencieron al maligno. ¿Cuál es su condición? y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es lo que implica el que tú y yo nos acerquemos a Dios y nos mantengamos firmes para que tú y yo podamos vencer y que el enemigo huya de nuestras vidas, es a través de la sangre del Cordero. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, haces efectiva en tu vida la sangre del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios nos perdona, Dios nos restaura, ya no hay culpa, ya no hay un acta de acusación en contra nuestra porque fue clavada en la cruz y en ese momento las acusaciones del maligno ya no tienen efecto en nuestra vida. Pero tenemos que vivir aparte de eso una vida de testimonio, de obediencia y de santidad hasta el último día de nuestra vida. Por eso dice Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y menospreciar, número tres, nuestras vidas hasta la muerte. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivir para nosotros, vivir para Dios cada día de nuestra vida. Jesucristo comentó que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él, la hallará te das cuenta de esta manera tú y yo nos levantamos como vencedores y no por nosotros sino por la obra de Cristo a través de nosotros porque él nos da el poder de vencer en primera de Juan 24 comenta el apóstol primera de juan en primera de juan 214 comenta el apóstol, Primera de juan 214 os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno este es nuestro destino vencer al maligno somos más que vencedores por medio de aquel que que nos amó, porque la palabra de Dios está en nuestros corazones. Qué importante, ¿verdad? Es llenarnos de la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu, es una de las armas que Dios nos ha dado para poder pelear esta buena batalla de la fe. El enemigo trata, tratará por su naturaleza, de engañarnos, de seducirnos. De hacernos caer. Él trabaja día y noche. No descansa. Él usa su sabiduría y su ingenio para el mal. ¿En qué manera? Vamos a describir algunas formas en que el maligno se acerca a nosotros para hacernos caer. Número uno, tentándonos para hacernos errar. Tentar significa palpar, tocar, examinar, reconocer por medio del tacto, de tal manera que los sentidos están involucrados. El enemigo va a tratar de tentarte al seducir tus sentidos, al seducirte sensorialmente. A través de los sentidos percibes este mundo. Significa que utilice este mundo para atraerte a Él. Y te va a presentar las cosas que te sean gratas a tus oídos, que te sean gratas a tus ojos, que te sea grato a tu paladar. A través de seducir tus sentidos, buscará que tú dejes de hacer la voluntad de Dios para que hagas la voluntad del mal. O para que hagas tu propia voluntad. Para el enemigo es lo mismo. Con que dejes de hacer la voluntad de Dios, para Él ya es ganancia. Esto fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4 del 1 al 2 dice, cuando Jesús fue tentado por el diablo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, Jesús tenía hambre después de haber ayunado y es lícito comer, tan lícito que utilizó ese argumento para sembrar en Jesús la idea que estas piedras se conviertan en pan. No le hacía Jesús daño a ninguna persona, simplemente iba a satisfacer una necesidad personal. ¿Dónde está el engaño? En que Jesús utilice el poder de Dios para satisfacer sus necesidades, pensando en Él primeramente. Es muy sutil, sin embargo, el enemigo, a través de esas sutilezas, que son en ocasiones imperceptibles, busca desviarnos de la verdad, de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Por eso Jesús le dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A través de la palabra, a través del argumento que la palabra encierra, Jesús se defendió y pudo resistir la tentación de obrar de una manera incorrecta. Inciso B. ¿Cómo trabaja el enemigo en contra nuestra? Engañándonos para desviarnos de la verdad. Él busca engañarnos. Él es el engañador por naturaleza. Engañar es dar a la mentira apariencia de verdad, inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no es. Produce una ilusión de que es verdad alrededor de la mentira. Busca que tú te equivoques, busca que tomes malas decisiones. Dice en 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente es Satanás. Y tú te has de acordar que en el huerto del Edén engañó a Eva, sembrando en él argumentos que parecían verdad, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en medio del huerto. Y sí, Dios le había dicho que no comiese del árbol que está en medio del huerto, pero no de todo árbol. Va mezclada la verdad con la mentira, y así es Satanás. Nosotros tenemos que aprender a discernir sus astucias para que no nos engañe. En segunda de Juan 1.7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. En los tiempos del apóstol Pablo empezó a comunicarse una doctrina errónea, pues es que Jesucristo si resucitó, pues resucitó en espíritu, y no hermano, resucitó en carne, presentó las señales de los clavos en sus manos y de la herida en su costado delante de sus discípulos. Jesucristo ascendió al cielo con un cuerpo corporal, y todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que el Verbo de Dios se hizo carne y que resucitó en carne, ese es el engañador y el anticristo. Era necesario que Jesucristo viniese en carne y muriese en su carne y resucitase en su carne para hacer morir las obras de la carne del hombre y para que el hombre sea llevado a una nueva naturaleza a través de la resurrección de Jesús para poder vivir en victoria. A veces el enemigo va a tratar de sembrar ideas, conceptos, filosofías, doctrinas equivocadas, y uno tiene que ser capaz de discernirlas al conocer la palabra de Dios para darnos cuenta que es la verdad de lo que está escrito. Y no caer en manos de engañadores. El enemigo utiliza engañadores, personas que se han corrompido y que buscan y han salido por el mundo para engañar a otros también y arrastrarlos en sus mismos engaños. Engaños que en ocasiones están a la vuelta de la esquina en nuestra vida y que incluso a veces hasta sin querer uno pudiese caer en ellos. Déjame darte un ejemplo, como el apóstol Pedro. Cuando Jesucristo empezó a declarar que le era necesario ir a Jerusalén, porque él sabía cuál era su misión, dar su vida por todos nosotros, ¿qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? Ahí en Mateo 16 del 21 al 23. Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te das cuenta? Y seguramente el apóstol Pedro se asustó cuando Jesús le dijo: Quítate delante de mí, Satanás. Ha de haber dicho: Ay, Jesús me dijo Satanás. Pero Jesús pudo discernir que las palabras que estaban saliendo del apóstol Pedro, estaban siendo inspiradas por el mismo satanás pedro sin darse cuenta se vio influenciado por el enemigo de ahí la importancia de estar velando y estar orando y estar incluso cuestionando nuestros procederes y decirle dios escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad no me permitas caer ni ser un instrumento en las manos de Satanás. Y qué importante es la palabra que Jesús menciona cuando reprende a Satanás: Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es lo que quiere el enemigo: que dejemos de poner nuestros ojos en Dios y que los pongamos en nuestras conveniencias, en nuestros gustos, en nuestros deseos en nuestras pasiones, en lo que nos agrada, en lo que nos conviene a nosotros, para no hacer la voluntad de Dios. Todo aquello que tenga este principio o que se parezca a esto, no viene de Dios, viene de Satanás, está inspirado por Satanás. Inciso C, el enemigo... Obre en nuestra contra, acusándonos constantemente para traer condenación a nuestra vida. Acusar es imputar a alguien un delito, es manifestar la culpa o su falta, denunciarla, delatarlo, estar señalándolo con el dedo. Ya lo leímos hace rato, donde dice en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A eso se dedica el diablo, a estar acusándonos para producir condenación en nuestra vida. ¿Qué es la condenación? La condenación es ese sentimiento de censura y reprobación que tenemos al darnos cuenta de nuestro mal obrar. Y la condenación puede destruir a las personas que incluso terminan hasta en el suicidio porque piensan que su vida ya no tiene sentido. El enemigo busca acusarnos. Cuando tú cometes. Una obra incorrecta. Lo primero que tienes que hacer para vencer al enemigo es ir a los pies de Cristo, pedirle perdón y Dios que es rico en misericordia, Él te va a otorgar el perdón. Cuando Pedro se le acercó a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Si es necesario, perdona a tu hermano. Esto nos habla del corazón de misericordia de Dios. De tal manera que nunca permitas que la condenación venga a tu vida. Esto es, yo no te estoy hablando tampoco de que tu corazón se endurezca y sigas pecando y que ya no te importe nada y que seas insensible. No. Me refiero a que... Cada vez que tú y yo pequemos porque no hay hombre que no peque, tenemos el camino de la restauración y Dios es amplio en misericordia para perdonar nuestros pecados y quitar la culpa y toda condenación de nuestra vida. Dice en Juan 3:17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué importante es que tú conozcas la palabra de Dios entonces, para que no caigas en la condenación del diablo. Cuando somos neófitos, cuando desconocemos la palabra y sus promesas y el proceder de Dios, podemos caer en condenación. Inciso de El enemigo actúa en nuestra vida oprimiéndonos para que no seamos felices. Oprimir es ejercer presión, someter a una persona, privarla de su libertad, atarla, encadenarla, ponerla en circunstancias de tal manera que no pueda desarrollarse con libertad. Y esto hace Satanás. Dicen Hechos 10 del 37 al 38. Hechos 10 del 37 al 38. Comenta la escritura. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesucristo vino a sanar a todos los oprimidos por Satanás. En ocasiones Satanás oprime a través de enfermedades, como el caso de una mujer encorvada que llevaba 18 años en esa condición. Una joroba se había formado en su espalda. Dicen Lucas 13 del 10 al 16 esta historia que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Fíjate, el enemigo actuando a través de una enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Notas cómo Jesús habla de una atadura, de una ligadura por parte de Satanás a manera de enfermedad. A veces puede ser en el alma, no, no, no físicamente esta atadura puede ser un recuerdo, puede ser un sentimiento que atormenta tu vida, puede ser alguna mala experiencia, algo que hayas vivido. Como les decía en una ocasión, tal vez tú escuchaste este testimonio de una mujer, una jovencita que fue violada y que no pudo perdonar a su violador y se consumió en su cama, dejó de comer y se fue secando, se fue achicando hasta que se murió, y todo porque no pudo perdonar a su agresor. Se le compartía y se le decía, perdona, lo suelta el perdón, no es que desgraciaron mi vida, desgraciaron mi vida, y quedó atada a esa situación, y al final le llevó a la muerte. El enemigo tiene un ejército de ángeles caídos. La escritura dice que... La tercera parte de los seres celestiales fueron arrastrados por Satanás, y a través de los cuales oprime al hombre. Si no es directamente Satanás, es alguno de sus seres caídos que le acompaña. En Efesios 6, del 11 al 13, se describe: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta cómo? Incluso el enemigo está organizado y tiene jerarquías espirituales, tiene sus legiones, tiene gobernadores, tiene principados que actúan en las naciones, en la vida del hombre, de manera territorial, de manera regional, de manera personal, tratando de oprimir, tratando de que el reino de Dios no se establezca en el corazón del hombre. ¿De qué otra manera el enemigo actúa en contra nuestra? Inciso, ¿eh? Busca esclavizarnos para que no vivamos en libertad. Esclavizar, pues es hacer esclavo a alguien, es someterlo, es dirigir con fuerza, y duramente el comportamiento de alguien, dominarlo, controlar su voluntad. Y eso es lo que hace Satanás. Dice en Juan 8 del 34 al 36, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 8 del 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres el enemigo trata de esclavizarnos al pecado el pecado sería como como esas cadenas que nos mantienen unido al cepo para que tú y yo no podamos movernos con libertad. El pecado nos lleva a que, si no salimos de él, en un futuro participemos de la muerte y del destino que tendrá la muerte al ser lanzada al lago de fuego eterno para destrucción. Jesucristo vino a hacernos libres del pecado. Dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jesús nos guarda, Jesús nos libra del maligno y no practicamos el pecado porque hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, una nueva naturaleza se gesta en nuestras vidas. Cuando el hombre peca, el hombre sin darse cuenta establece pactos con el enemigo, le da autoridad al enemigo sobre su vida, lo esclaviza. ¿Cuántas cosas hay en el mundo por medio del cual Satanás esclaviza al hombre. Los vicios, las drogas, el alcohol, el tabaco, el odio, el rencor, la pornografía, la fornicación, el adulterio, los pleitos, las guerras, la maledicencia, todo lo que corrompe al hombre, todo lo que tiene que ver con el mal, nos lleva al pecado y el pecado a la muerte y quedamos esclavizados a él. Cuando el hombre consiente voluntariamente participar en el pecado, está haciendo pacto con el enemigo. Y ese pacto solamente puede ser destruido cuando se establece un nuevo pacto a través de la sangre del cordero que vino a quitar los pecados del hombre. El Dios está esperando que tú y yo no hagamos pacto con el enemigo, ni mucho menos que tengamos miedo de él. El enemigo tratará de sembrar en ti temor, haciéndote creer que él es más fuerte y poderoso que Dios, haciéndote creer que tú no vas a poder salir adelante. Y, y vivir alejado de su influencia. Y sí, vivimos en este mundo que está gobernado por Satanás, pero tú y yo podemos, a través de la sangre del Cordero, vivir una vida de no limitancia en este mundo, sino vivir resplandeciendo en este mundo para que la gloria de Dios se manifieste. En Mateo 10, 28 dijo Jesús: Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que puede tomar esa decisión es Dios. Y tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios. La sangre de Jesucristo ha sido derramada en la cruz por nosotros y se ha hecho efectiva. El Espíritu Santo está en tu vida y la palabra de Dios mora en tu corazón. Conoces la verdad, conoces la naturaleza del enemigo, conoces sus estrategias, conoces la manera en cómo actúa. A lo mejor no describimos todo, todo lo que él hace, pero este pequeño semblante de alguna manera puede servirnos para que tú y yo podamos estar alertas velando, vigilando y tener la certeza de que la victoria es nuestra, porque Jesucristo ya ha vencido. Levántate, varón, como vencedor. Ponte las armas de tu milicia. Ponte la armadura de Dios. Oremos en todo tiempo. Vístete de esas acciones de justicia. Calza tus pies con el apresto del Evangelio. Toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y peleemos esta buena batalla, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada a través de Jesús, que el enemigo está derrotado. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias por la palabra que el día de hoy nos has compartido. Permite que en el nombre de Jesús sepamos cuál es la herencia que tenemos en ti. Somos llamados a ser vencedores aún delante del enemigo. Permite que podamos manifestar tu gloria y vencer en todo momento y en toda situación, ante cualquier estrategia, engaño, tentación, seducción o manera en que el enemigo tratará de desviarnos, esclavizarnos o desviarnos del camino verdad y vida. Ayúdanos Dios, líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria, el poder, el imperio por todos los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.